Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a enseñar una de las cosas importantes a tomar en cuenta al momento de colocar tu trazo en la tela para cortar. Ya se los mostré una vez armando una sudadera. Ahora vamos a sacar el mayor rendimiento posible de nuestra tela en armar una chamarra. No voy a hacer el proceso de armado de la chamarra ahorita. Ahorita nada más les voy a explicar el acomodo de la tela, porque es muy importante saber cuánta tela vas a requerir para determinado tipo de prenda. También quiero presentarles las polos de KJCSR. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Bueno, esa es otra de las que hice. Está muy padre, ¿cierto? Me la voy a poner. Bueno, aquí está la otra polo. ¿Cuál les gusta más a ustedes? A mí me gustan las dos. Esta tiene el cierre hasta arriba. Ya notaron el... Se ve muy padre, ¿verdad? Es solo un adorno, pero bueno, hace mucho calor. Y de la prenda que les estoy mostrando, es una chamarra de vinipiel. Obviamente hay que tomar en cuenta cuánta tela podemos utilizar, porque la prenda, la chamarra que les voy a mostrar, tiene 45 piezas, que son muchísimas a comparación de esta polo, que solamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 piezas. 9 si contamos estas, son muy poquitas. Esta es la prenda que haré. La haré en el canal. Bueno, de hecho no la voy a hacer en el canal. Lo que sí voy a hacer va a ser este tipo de cierre abierto con forma como de V. Esta manera de hacer el cierre sí se los voy a mostrar para aquellos que quieran hacer. También les voy a mostrar la manera de forrar toda la prenda. Hay muchas personas a las cuales les puede costar trabajo forrar una prenda. Esto es el molde con conforma esta prenda. Son 45 piezas. Hay personas que me han preguntado, ¿cuánto cobras por hacer la base de una prenda, por hacer la transformación de otra prenda? Este tipo de trabajo es de manera amateur. Puede ser mucho más sencillo y obviamente el costo es mucho menor. Hacer una prenda de ese tipo sale muy caro hacer una, porque hay que sacar la base, hay que sacar la transformación y hay que sacar una o dos muestras para saber si el molde está bien. Una vez que se comprueba que el molde está bien, entonces eso ya está listo para hacer una producción y poderse graduar en tallas, pues al gusto de cada persona. Siempre que quieras contratar el servicio de una persona, valora su trabajo. Si tú vas a hacer el trabajo, también valora el esfuerzo y también cobra lo que es justo para ti. Yo doy esos servicios a las personas que me han contratado por medio del canal o por medio de conocidos que ven el canal. Ya saben, si quieren mantenimiento de máquinas, ajuste de máquinas, reparación de máquinas, asesorías, en este caso trabajos de patronaje, de confección de prendas y todo eso, pues bueno, si están interesados y quieren, porque los costos que yo recaudo sobre eso son para ayudar al canal, pues ya saben que pueden escribirme al correo electrónico canon3412@gmail.com. Y ahora sí vamos a empezar el video de cómo voy a distribuir en 2 metros de tela la cantidad de piezas, que son 45. Bueno, ya me puse un poquito cómodo, hace muchísimo calor aquí. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es elegir los moldes más grandes. Tratar de, si tienes un espacio muy grande, bueno, extiende toda la tela y ve marcando los moldes primero antes de cortar la tela. Así te vas a dar cuenta, pues, dónde puedes meter alguna pieza. Es importante a cada uno le pongas una orientación para que la tela vaya ahí. Algunas piezas pueden estirar a lo ancho, otras a lo largo. Y pues bueno, esto va a ser también al gusto de cada uno, para que pues sea mucho mejor. Algunas piezas van a quedar sesgadas. Entonces, la orientación en los moldes es lo más importante. No lo voy a poder explicar porque lo voy a hacer súper rápido. Son 45 piezas. Algunas piezas van a ir dobles, pero ustedes van a ir viendo cómo trato de marcar una por una y todo. Obviamente lo voy a hacer otra vez en el piso, así como lo hice con la sudadera. Si no viste el video,
Te lo voy a poner aquí abajo en la descripción para que lo puedas ver y lo puedas comentar. En esta ocasión, ahora me toca cortar el forro y la tela de una chamarra para después armar la prenda y en un video posterior les mostraré la comparación de esta prenda que está aquí, que tiene errores, a la que voy a hacer el día de hoy. Así que comenzamos. We'll be right back.
Bueno, ya terminamos de trazar lo que son los moldes en la tela. Se los voy a mostrar cómo quedó terminado. Bueno, ahí está una gran cantidad de pelusa. Ahí están todas las piezas. Podemos contarlas si ustedes quieren. Son muchísimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Son un montón. Son muchísimas piezas, pero todas esas piezas son las que conforman la chamarra que les mostré. Falta todavía el cortar las piezas de los forros. Los forros solamente son las mangas, el delantero completo y la espalda completa. No tiene caso que se los muestre porque es exactamente lo mismo, pero quería mostrarles, vean, son 2 metros de tela y el único pedacito que sobró es el de aquel lado. Cupo exactamente todo, ustedes pueden ver los espacios que he dejado, son casi nada. Es importante que cuando quieran armar una prenda, para sacar el rendimiento de su tela, y si lo quieren hacer ahora sí que producir en mayor cantidad, primero vean cuánto se gastan en cada uno, ya sea por metro o por peso. Eso es lo que deben de hacer, calcular el rendimiento de su tela. Este ancho de rollo es de 1.40 y vean, exactamente 2 metros alcanzarían para pues una sola chamarra. Bueno, a mí ya me toca lo que es el cortado de la tela. Ahora voy a trazar lo que es el forro. Estoy sudando. Voy a trazar lo que es el forro y pues ahora sí a empezar a armarla. Les vuelvo a repetir, voy a hacerles el video de cómo ponerle el cierre, ese cierre, y de cómo forrarla, que creo que tal vez podría ser algo del interés de todos ustedes. No se pierdan el canal secundario de YouTube, el de Canon JCSR 2.0. Estaré subiendo videos ahí de todo lo que me gusta. Hice ejercicio ayer, voy a hacer ejercicio hoy y estaré subiendo videos de ejercicios durante un mes, porque pues obviamente hay que ponerse en forma. Y pues bueno, ojalá que se puedan suscribir al canal, lo puedan compartir los videos, puedan comentarlos. Y pues simplemente es un canal externo al que hago aquí de costura, solamente para divertirme y pues que ustedes se puedan divertir conmigo. Ok, amigos de YouTube, espero que les haya gustado y servido el video que les acabo de mostrar el día de hoy. Ya sabes que si te gustó el video, por favor regálame un pulgar arriba, nada te cuesta, y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés. Hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo y recuerden, nos vemos hasta la próxima. Adiós.